Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores,
nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su relación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso como los impíos su sepultura, mas como el rico fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento, cuando haya puesto su vida por expiación, por el pecado verá linajes, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento se justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la dignidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con lo que he visto. Con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado por los pecadores, habiendo